Canio Mercedes. Muy buenos días. El fotólogo anda por ahí. Sí. Hace rato. Rapidito, profesor, porque hoy tenemos un día bastante complicado. Aquí está bien, está bien. Arranque, ¿cuáles son los candidatos? Don Cándido. Ajá. ¿Sus candidatos? No, no, teníamos 6 candidatos. Ganó uno que dio 2 jonrones en las redes. No, ganó. Pero antes de los candidatos. Ajá. Dígame. Antes de los candidatos, díganos usted algo sobre la pelota. Porque no, pues, díganos, háganos alguna introducción sociológica con esa aplicación de la ciencia de la sociología que usted y no que tiene. Alberto quiere rápido. Vamos a ver. Mire, entren a Google y van a encontrar 400 científicos que hacen un análisis de todos los países donde existe el coronavirus y van a encontrar que esos 400 científicos dicen que República Dominicana es de los peores países que ha abordado la problemática del virus. Acuérdense que ya la competencia en términos de turismo, Cuba, Jamaica, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Bermuda, ya abrieron su turismo. O sea que han tenido un éxito increíble. Acuérdense que en Puerto Rico lo que hay es 125 muertos. En Costa Rica hasta hace 2 días lo que había era 13. Uruguay, 23. O sea, para que ustedes vean el problema. Si uno mira la curva de nosotros, se da cuenta que hay intervención humana. Fíjese que nosotros nunca hemos llegado al punto de inflexión, a la meseta y a comenzar a bajar. Ha sido un proceso que no es, en ninguna parte del mundo, ese ha sido el comportamiento del virus. No hay que ser un técnico de la NASA, como dice mi amiga Altagracia Salazar. Ese comportamiento no es el comportamiento en el mundo entero. Y nosotros tenemos que enfocarnos ya. Vamos a olvidar un chin del COVID, porque vamos a tener que vivir con él, la covidianidad. Uh-huh. El dominicano que vaya a votar, que se ponga su mascarilla y luego que se lave la mano. A la Junta Central Electoral, que asume el artículo 218 de la Ley de Régimen Electoral, que establece habrá votación en un solo día de 7 a 5. Y al final del mismo párrafo dice, salvo razones atendibles. Entonces no tenemos que esperar el último día para que la Junta prorrogue. Porque ¿qué va a pasar? Como pasó en el 2016. Prorrogaron una hora, pero la mayoría de los colegios no se enteró de que la Junta había prorrogado. Y todos cerraron. Entonces vamos a hacerlo desde ahora, porque hay razones atendibles. Ese es el elemento fundamental ahora mismo. Sí. Los candidatos. Los candidatos. Bueno, sociólogo, lo cierto es, ¿me está oyendo? Sí, sí. Lo cierto es que estamos ante un dilema que tiene el gobierno de continuar una política que aparentemente es para intimidad, que tiene rasgos de eso, como esa calavera que anda por ahí, que pone la presidencia de la República para advertir que el COVID mata. O que definitivamente hemos fracasado. Entonces el gobierno tendría que reconocer el fracaso de su política. No, lo que pasa para es aducir que hay que suspender las elecciones, lo que quiere no, decir que no a lo que van a intimidar para disminuir la votación de media, sobre todo. Pero fíjense que lo que pasa, ¿cuánta prueba hubo ayer? 2.500 y pico. Lo que nosotros le estábamos pidiendo desde el primer día, de por allá del 17 de marzo, y la oposición, todo el mundo, acuérdense que el promedio, como usted dijo, era 920 pruebas. Después subió a 1.220, pero ahora el promedio casi está en 2.000, ¿no? En la última semana. A más pruebas, más contagio. Así. Pero la tasa de letalidad, pues yo no sé, la gente tiene tanto miedo, la tasa de letalidad. Mire. La dominicana no llega a 2. Entonces, ya hay que enfocarse. Mire, el promedio diario de prueba de la última. Oye, el promedio diario de la prueba en la última semana fue de 1898. O sea, 1900. Sí. 1900. Y hay que recordar, con un cuadro que presentamos estos días, que hasta hace un mes, o sea, en los primeros 2 meses, el promedio era 903 pruebas y ahora es 1900, o sea, 1000 más en promedio ahora, esta semana, que lo que había en promedio diario los 2 meses anteriores.
Entonces, ese otro factor por lo que ha aumentado mucho el número de contaminados, ¿no? Es que antes no se estaban midiendo todos los contaminados porque no se hacían las pruebas. Sí. Profesor, entonces, ahí es que radica el gran aumento en este momento. Comienzo con la pelota. Sí. Y hubo días, varios días, que se hicieron más de 2,000 pruebas por día. Sí. Ay, déjeme batear. Ok, arranque. En los últimos 8 días. Ok, Ramón Fadul batió ayer y dijo que la oposición quiere desconocer las elecciones. Ramón Fadul. Eso se llama en psicología proyección. Proyección. A veces tú adelantas lo que tú vas a hacer, se lo pone a otro. Pero que las encuestas están ahí. Batió durísimo Temisto Clemontá. Dijo, los gobiernos del PLD han sido los que han propiciado las mayores transformaciones del país, tanto en lo económico como en lo social. Pero el que batió y ganó en las redes durísimo, porque dio 3 jonrones, 2 con la mano derecha y 1 con la izquierda, fue Rafael Sánchez Cárdenas. ¿Qué dijo? En una entrevista con mi amiga Alicia, dijo que las donaciones de Gonzalo no habían llegado. Al otro día, en la rueda de prensa, el inconsciente lo traicionó. Dijo que no, que la que no habían llegado era de la oposición. Después batió otra vez y dijo que en República Dominicana había un subregistro y que incluso, exageró, ¿verdad?, que habían muertos de 2 y 3 meses que pudiesen muy bien ponerlo ahora. Eso se llama gestión de los muertos, administrando los muertos de acuerdo a la conveniencia. Y ahora acaba de dar un tablazo, no por los 411, ¿no?, 600 pies. Dice que va a ver si declara estado de epidemia en Dominicana. Estado de epidemia en Dominicana. O sea, eso yo no sé. Si hay una pandemia y una emergencia, ¿cómo tú vas a declarar epidemia? Pero una pandemia es mucha epidemia. Es superior a la epidemia. Exacto. Que está en muchos lugares. Entonces, en las redes ganó Rafael Cárdenas. No hay duda. ¿Eres de sociólogo? Sí. Sociólogo, sí puede hacerlo. Eso precisamente era lo que se aducía. En lugar del estado de excepción que autoriza suspender los derechos políticos y personales, derecho a la reunión, a la manifestación y al libre tránsito, se aducía con razón que la Ley de General de Salud autoriza al ministerio a declarar el estado cuando hay una epidemia grave, a declarar el estado de epidemia y entonces suspender algunas actividades. Por ejemplo, podía suspender los bares, sí, los restaurantes, sí, los espectáculos nocturnos. Estamos de acuerdo. Podía suspender los colmadones, cerrarlos lo de noche. Es que estamos en el estado de... Todo eso era lo que era en lugar del estado de... Ahora, a lo mejor cuando termine el estado de excepción, que va a terminar ya cuando acabe la campaña electoral, entonces el ministerio va a proceder a utilizar ese recurso para hacer lo que razonablemente debió haber hecho, sin afectar los derechos políticos. Pero resulta que vamos a llegar ya estamos a menos de 2 semanas de campaña electoral y los partidos no se pueden mover. Un modelo democrático brillante que tenemos por delante. Usted ve esta falta de equidad. Si Roseli le pone ahí cómo entregan la computadora del Ministerio de Educación y entonces le ponen que el candidato oficialista en la pantalla de la computadora que le están entregando a los jóvenes, entonces pone, mírelo ahí. Así no se puede. Sí. No hemos avanzado en términos democráticos. Ay, sí, si ella lo tiene. Yo se lo envié anoche. Ahí. Está en el aire, Juan Bolívar. Está en el aire, pero se nos acabó el tiempo de este segmento, así que ustedes dos irán al Ministerio de Salud Pública a llevar ese galardón. Claro, y vamos nosotros a pausar porque tenemos muchos compromisos comerciales. Luego, cuando regresemos, vamos a conversar con los doctores Zenén Cava y Fulgencio Severino.